Bueno, nos vamos ya incorporando al directo. Qué bueno. Vamos a esperar un par de minutos a que se termine de añadir más gente. Y otra semanita más. Vamos a ver qué tal se nos da el tema de hoy. Espero que estéis bien, las que vais entrando y los que vais entrando. Os saludo desde aquí. Siempre hay cosas nuevas para aprender. Así que es un placer compartir este tipo de temas. Vamos a dar ese par de minutos porque hoy quiero empezar con una meditación. Vamos a ver qué cambio esto mientras. Y os voy saludando a quienes vais uniéndose al directo ahora. Bueno. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal habéis pasado la semana? Yo sé que teníais ganas de este directo, que habláramos ya un poquito de este tema. Le hemos dejado un poquito pasar, porque había que ver temas más importantes, que vais a ver lo relacionado que está con lo que vamos a ver hoy. Voy a intentar dar la máxima información en este tiempo tan cortito que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, seguro que saldrán cosas interesantes. Vamos a esperar un minutillo más para empezar y nos pondremos al lío. Yo espero de verdad que hayáis pasado muy buena semana. Damos ese minutillo. Sigo saludando. Bueno, vamos a empezar con un ejercicio de meditación, porque lo que vamos a hablar hoy va a zarandear mucho las mentes. Todavía estoy respirándolo para que pueda salir de la manera más fluida por mi boca. Pero bueno, aquí yo soy una mandada. Porque posiblemente salgan cosas que no concuerdan con ninguno de nuestros esquemas, ni concuerda con nuestra forma de ver el sexo, ni con nuestra manera de ver las relaciones, ni nuestra manera de ver sobre todo nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Pero es muy interesante lo que vamos a ver, aunque zarande mucho las cabezas y las mentes y, bueno, más bien los egos. Bueno. Así que vamos a empezar con un ejercicio de meditación. Os voy a pedir que os pongáis en una postura cómodas y cómodos. Vamos a poner las manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba, la espalda recta, relajada, los hombros relajados, cuello relajado. Vamos cerrando los ojos y vamos llevando la atención a nuestra respiración, notando cómo al inhalar el aire entra y cómo al exhalar el aire sale. Este es un momento para ti donde no hay nada que hacer ni ningún lugar al que ir, solo estar en este instante, conectando con tu respiración, habitando tu cuerpo. Notando cómo el movimiento respiratorio se da a través de ti y en ti. Ahora mismo, en este momento, puedes soltar todas las preocupaciones. Puedes soltar el futuro, puedes soltar el pasado. En este instante solamente estás respirando y escuchando mi voz, habitando tu cuerpo, siendo consciente de tu respiración. Permitiéndote descansar en el no hacer.
si surge algún pensamiento, no es necesario que te enganches a él, le puedes dejar pasar y recuperar tu atención de nuevo a tu respiración, sin juzgarte. Devuelves tu atención al aquí y ahora, a mi voz y a tu respiración, notando cómo al inhalar el aire entra y cómo al exhalar el aire sale. En este instante no hay que hacer nada, no hay maneras de hacer cosas, no hay esquemas, no hay patrones. Solo pensamientos que puedan surgir y que podemos dejar pasar sin engancharnos a ninguno de ellos. La manera de quitarles importancia es no creyéndoles, decidiendo no creerles y devolviendo tu atención a la respiración. Ningún pensamiento tiene la cualidad de poder ni de verdad, a no ser que tú se lo concedas. Si les das tu atención, les estás dando poder y les estás dando la cualidad de verdaderos, pero eso no es así. Sencillamente son pensamientos, no tienen ese poder de hacerte sentir de ninguna manera, a no ser que tú se lo des. Por eso elige devolver tu atención a la respiración. Darles energía a los pensamientos es darles tu atención. Darles tu atención es darle energía. Es darles el poder. El poder es la energía. Es tu atención. Sencillamente déjate descansar en tu respiración. Y lo que surja estará bien, sin juzgarte. Pero sin engancharte a nada, sencillamente, solamente, respira. Notando cómo el aire entra y cómo el aire sale. Habitando completamente tu cuerpo. Dejando que tu cuerpo se relaje. Permitiendo que tu cuerpo se relaje con cada exhalación. Sueltas un poquito más de tensión. Donde puedes entregar todas las cosas que ahora no son necesarias. Puedes entregar todo lo que crees que es importante, lo puedes entregar. Ahora lo único que importante eres tú y tu respiración. No hay nada más importante en este instante que eso. No hay nada más importante en este instante que tú. Libre de patrones, libre de esquemas. Libre de futuro y de pasado, libre de miedos, libre de dudas. Sencillamente descansa ahí, en tu respiración. Si la mente se va, no pasa nada, no hace falta que la persigas. Déjala que se vaya y devuelve tu atención a la respiración. Si te perdiste en alguna historia, suéltala, devuelve tu atención a la respiración. Sin juzgarte de manera amable, vuelves a ser consciente de ti y de tu respiración. Es una manera de recuperar nuestro poder. Recuperar nuestro poder es recuperar nuestra paz. Recuperar nuestra paz es recuperar nuestra atención y nuestra energía que normalmente está presa por los pensamientos donde nos enganchamos a los que les damos atención y todo nuestro poder y nuestra energía. De esta manera recuperamos nuestro poder devolviendo la atención a nuestra paz a través de la respiración. Dejando ir todo.
Y dejando ser sencillamente este momento en el que estamos participando con nuestra respiración. Y poco a poco vamos moviendo las manos. Vamos moviendo un poquito los pies, girando un poquito el cuello. Nos podemos estirar si el cuerpo nos lo pide. Y ahora sencillamente, liberados, liberadas de todo eso, vamos abriendo los ojos. Y estamos de vuelta. Ya estamos aquí. Bueno, pues vamos a empezar con este directo. Voy a intentar poner palabras a cosas que me cuesta, ¿vale? Así que me vais a disculpar si hay algo que os cueste entender, me lo decís, ¿vale? Por el chat. Socialmente estamos educados y nuestros patrones están sometidos a ciertas creencias y nuestra mente está sometida a ciertas creencias que nos hablan sobre lo que es la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de un encuentro y tanto si es con otra persona como si es con uno mismo, porque cuando hablamos de energía sexual, la energía sexual está en ti, no está fuera de ti, que también está la energía fuera, está dentro y fuera, todo es energía, pero vamos a intentar usar palabras para no liarnos mucho, ¿vale? Porque si no entraríamos en temas ya más, en temas que nos pueden... Lo voy a intentar hacer muy sencillo, para, digamos como para que, para todas las mentes, ¿no? Al ser posible, y esto es difícil, es complicado. Entonces, tenemos ciertas creencias sobre la sexualidad y como bien digo, es un encuentro. Es un encuentro con uno mismo, pero para eso hay que conectar con esa energía y no estamos ni siquiera conectados a esa energía, porque con lo que realmente estamos conectados es con los sentidos. Cuando hablamos de una sexualidad como la que yo hablo y otras personas hablan, hablamos de una sexualidad sagrada en la que la energía sexual no es a lo que nos han acostumbrado y nos han enseñado. Nos hemos quedado en la evolución del mono, siento decirlo, pero es que es así, ¿no? Nos perdemos por los sentidos y buscamos el sexo como un medio para descargar nuestras tensiones, para satisfacer placer a los sentidos, ¿no? Y para reproducirse. O sea, nos hemos quedado en el modo mono todavía, en ese campo. Y no comprendemos todavía la importancia que tiene el tema de la sexualidad, porque utilizamos una energía, la energía sexual como energía, es una energía que se transfiere cuando usamos un encuentro con otra persona y tenemos un encuentro sexual con otra persona, lo que estamos haciendo realmente es un intercambio de energía. Cuando hablamos de, no me voy a enredar mucho ni en tantra, ni en técnicas, ni en nada de eso. Yo voy a hablar más profundamente en algo más espiritual. Que todo es espiritual, pero me voy a ir a otras experiencias más cercanas, que a mí personalmente me han servido mucho más. Y me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. Habremos oído que un encuentro sexual a nivel sagrado nos tiene que ayudar, lo hemos oído, hemos aprendido, yo lo aprendí también, ¿no? Y lo bueno de aprender es que pasa tiempo, vives experiencias y te toca deshachar lo aprendido y aprender otra cosa. Hemos aprendido que en un encuentro realmente sagrado, sexual, tenemos que aprender a conectar, aprender, o la intención es conectar con la otra persona o con uno mismo, porque siempre tenemos que empezar en uno mismo, aunque estemos teniendo un encuentro con otra persona, que tenemos que conectar a nivel mental, físico, mental, emocional y espiritual. Esa es como un poco las bases que nos han dado, por lo menos a mí, en ciertas doctrinas, ¿no? Respecto al campo de la sexualidad o en el campo del tantra taoísta,
que no voy a hablar de todo eso porque si no esto no nos da tiempo, ¿vale? Y ahí algo que no nos han dicho y que nos han reprimido mucho es que esa conexión mental, emocional, física, espiritual, y podríamos irnos a más dimensiones, primero tiene que empezar con uno mismo. Es muy importante esa conexión con uno mismo. Y podemos utilizar la energía sexual o bien para desbloquear eso que nos aleja de esas conexiones, podemos utilizar la energía sexual para conectarnos con nosotros mismos a través del sexo con nosotros mismos, que es que esto parece como, yo no sé de pequeños qué os dirían a vosotros, pero madre mía, yo en mi casa, a mí no me ha pasado, pero tengo hermanos, pues parece que nos ponemos las manos en la cabeza si vemos a un hijo tocarse. Esto es lo que nos han enseñado socialmente, ¿no? Que es malo tener contacto con uno mismo en ese nivel. El sexo siempre nos lo han reprimido. Bueno, es que vivimos en una sociedad que nos reprime todo lo que se supone que nos ayuda a evolucionar y que nos ayuda a ser libres y que nos ayuda a conectar con nuestra parte más divina y espiritual. Ya sabemos que eso es porque interesa, porque así ya nos tienen controladitos por todos los lados. Que realmente los primeros con los que no soltamos el control es con nosotros mismos. Entonces, la energía sexual, para conectar con ella, uno tiene que soltar el control totalmente. Cuando hablamos de soltar el control, hablamos de soltar el ego. El ego es el que te quiere controlar. ¿Por qué? Porque está lleno de miedos. Aquí no hace falta control si no hay miedos. Solamente hace falta controlar cuando hay miedo. Y como el ego está lleno de miedos, y está lleno de traumas, y está lleno de inconsciente, y está lleno de heridas, y está lleno de muchas cosas, retiene mucho esa energía. Esa energía está muy estancada, no mueve energía. El ego lo que hace es perderla, lo que hace es generar que se nos, que nos quite, nos quita muchísima energía, ¿no? Y utiliza el sexo como un medio también para desprenderse de más energía y quedarse en un nivel, ya no que voy a decir superficial, es que para mí eso no es ni siquiera ni un nivel, ¿no? Y un poco, si nosotros empezamos a utilizar el aprender primero, es que nos tenemos que amar incondicionalmente. Y para eso también nos sirve el empezar a conectar con nosotros a través de tocarnos. Tocarnos, pero no lo hacemos de una manera cariñosa, no lo hacemos de una manera amorosa, porque no nos tratamos como el dios diosa que somos. Entonces nos hemos quedado en. A mí hay un escritor que me gusta mucho, que es David Deida, un gran maestro para mí en este tema de la sexualidad, del sexo sagrado y del tantra. Y tiene razón, yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Que nos hemos quedado en algo muy adolescente, que es el vaciar las tensiones y tocarse, lo que se llama, y lo voy a decir, hacerse una paja, da igual, para mujeres, bueno, para mujeres se dice hacerse un dedo, ¿no? Y nos hemos quedado ahí, para descargar, porque en un momento tenemos de excitación, nos hemos quedado ahí, ¿no? Y ahí realmente no existe un trato hacia uno mismo o hacia una misma como lo que somos, como la divinidad que somos realmente y como el dios diosa que somos. Cuando a través de ciertas técnicas empezamos a aprender a conectar con nuestra energía sexual y nos ayudamos a darnos todo el amor a través de ese contacto sexual que si energética, porque energéticamente os voy a decir que no haría falta tanto contacto con uno mismo realmente, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Para hacer esa conexión física. El tratarnos a nosotros con amor, con amorosidad, como si fuésemos un dios, diosa. Es decir, aprender a hacernos el amor. Es que es una palabra preciosa, hacer el amor lo dice todo. Lo dice todo. Aprender a hacer el amor lo dice todo, ¿no? No hacemos el amor con nosotros mismos o con nosotras mismas. No lo hacemos. O bien, lo que he dicho antes, nos tocamos rapidito para descargar y por aburrimiento o por una excitación o por una fantasía y dejamos que la fantasía nos lleve y nos vamos ahí y enseguida nos descargamos. O más en el caso de las mujeres, vivimos como una especie de represión en la de que parece que da asco tocarse o lo que sea. No estamos hablando de hacer el amor, hacer el amor, hacerte el amor. Y
Lo que nos enseñan estas, ¿cómo deciros? Estas, a llamarlo técnicas, lo que nos enseñan es a tratarnos con amor, mirarnos con amor e ir más allá de nosotros, ir más allá del ego, conectar profundamente a través de la energía sexual y de esos contacto que aprendemos a tener con nosotros mismos, nos hace conectar con nuestras emociones para que éstas puedan ser, principalmente que puedan ser puestas en conciencia, sentidas, porque no estamos totalmente relajados ni relajadas en el sexo, no hay una entrega total. Nos ayuda mucho entregarnos primero a nosotros mismos, porque esto es lo siguiente, yo algo que he aprendido es que cuando nos aprendemos a entregar a nosotros mismos, pasamos al siguiente nivel, que es entregarnos a Dios. Y ahí lo que hacemos, a Dios o a la fuente o a nuestro gran maestro o a la energía universal, llamarlo como queráis, porque puede chirriarnos alguna palabra, pero es por poner palabras a las cosas. Entonces ahí es como que el orden es ese, ¿no? El orden que va siguiendo es, me entrego a mí, me entrego a Dios y luego, cuando vivo esa experiencia, puedo reconocer a Dios en el otro y puedo entregarme totalmente a la otra persona cuando hay una conexión, que ahora esto lo vamos a ver porque me parece primordial. Y me puedo entregar al otro en total entrega y total entrega es en total relajación, pero empiezo por mí. Me entrego a mí en total relajación, yendo a más allá de mis sentidos, yendo más allá de lo que mi mente me pide, conectando totalmente con mi energía para transitar e ir más allá de las sensaciones y transitar dónde me lleva esa energía. Mirad, la energía nos lleva como un camino. Fluye y si tú la continúas, si tu atención va a esa energía y no va al ego, y no va a perderme solamente en el cuerpo, sino que conecto profundamente con esa energía, me va a empezar a abrir un camino que me va guiando por unos pasos, donde voy a empezar a ser consciente de esa energía emocional que existe en mí, que está bloqueada, y que no le estoy dando salida, y que está bloqueando muchos aspectos en mi vida. Fijaros lo que llega a ser el poder aprender a hacerse el amor a uno mismo. Creemos que las cosas que nos suceden fuera son de fuera, no, son un espejo. Tú las ves porque están dentro de tu conciencia y todo lo que está dentro de tu conciencia está dentro de ti y te está reflejando a ti todo el rato. Y se nos olvida que lo más importante de lo que está dentro de nuestra conciencia es uno mismo. Estamos nosotros en el centro, pero nos quitamos del centro porque nos hemos perdido en lo de fuera. Y cuando hacemos esto, cuando nos damos cuenta de que está dentro de nuestra conciencia, todo eso que nos pasa afuera nos está indicando un montón de bloqueos que tenemos dentro y que no estamos sanando y no estamos transitando o deshaciendo. Y a través de la energía sexual es cuando yo puedo conectar con mis cuerpos, porque tenemos más de un cuerpo, es que nos hemos perdido, como os digo, estado mono, nos hemos quedado en el estado, no voy a decir animal, porque se supone que el ser humano también es animal. Pero nos hemos quedado en una parte muy, muy, muy primitiva, muy primitiva de lo físico, ¿no? Y de las sensaciones. De las sensaciones que no es lo mismo las sensaciones, los sentidos, las sensaciones de los sentidos que las sensaciones internas. No es lo mismo las sensaciones de los sentidos que la sensibilidad. Estamos perdidos en los sentidos, pero hemos perdido totalmente la sensibilidad que tiene que ver con nuestra energía. Cuando nosotros empezamos a hacer esta práctica de darnos amor a nosotros mismos, de hacernos el amor a nosotros mismos, de aprender a tocarnos, de aprender a mirarnos. Mirad, hay una cosa que yo animo a gente que cuando hacemos estos trabajos con el tema de la alquimia sexual, es que empiecen a decidir y a elegir internamente mirarse con los ojos de Dios. ¿Cómo te miraría Dios? ¿Te miraría con amorosidad? ¿Cómo te haría Dios el amor? Te lo haría con mucha ternura. Te lo haría fijándose en cada parte de ti, lo haría teniendo en cuenta cada parte de ti, deleitándose en cada parte de ti. Eso, vamos, tiene sentido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Ese es el primer punto para mí muy importante. Cuando tenemos pareja, ¿vale?
A ver, es que aquí, bueno, es que aquí va la bomba, la voy a soltar. Yo soy una mandada y suelto aquí. Algo muy importante. Vale. Algo muy importante que estamos perdiendo es la capacidad de conexión. Cuando yo empiezo a conectar conmigo mismo, conmigo misma, cuando empiezo a alinearme con mi alma, cuando empiezo a alinearme con Dios, con la fuente, cuando empiezo a permitirme el disfrute y el placer de nuevo en mi vida, se cambia el orden de las cuestiones en la conexión con una pareja. Voy allá. Y lo mismo lo que voy a soltar ahora nos va a trastocar a muchos y a muchas, pero lo tengo que decir. Creemos que tenemos que ir con una persona, tenemos que llegar a realizar una conexión física en nuestro encuentro con esa persona, abrirnos mentalmente, abrirnos emocionalmente para llegar a lo espiritual. Y aquí es donde va la bomba. Yo aprendí esto hace años en Tantra, hace tiempo. Pero ahí va la bomba. Como os digo, siempre pasan experiencias que te remueven todo. Y aquí es donde entramos con la alquimia o la magia sexual de Isis o la alquimia de Horus. Para quien no sepa un poco, está basado en María Magdalena. Yo, quien me conoce yo de estas cosas, cero patatero, pero sé lo que he vivido, sé lo que he vivido y experimentado, y sé de lo que estoy hablando. Está bien buscar ese tipo de conexión con otra persona, pero esta sociedad nos ha programado para tener parejas que están basados en programas sociales donde tu deber es amar al otro y hacer cosas para demostrar ese amor y no se llega a tener una conexión espiritual. Conozco y han pasado por mis manos mucha gente que cuando se trabaja a nivel del tantra hay una conexión, se logra una conexión física, se logra una conexión mental, se puede lograr incluso una conexión emocional. Pero la que más cuesta es la espiritual energética. La conexión energética espiritual con uno mismo y con el otro es una vibración de amor muy elevada. Esto me lo habéis oído decir en un directo. Esa vibración hay que sostenerla y hay que estar entrenados y preparados. Pues acá hay un cambio de orden. Como os digo, nos han enseñado socialmente a crear parejas basadas en lo que nos han dicho socialmente cómo tiene que ser, donde lo último que se pueda dar a través de estas técnicas y que lo último que se da es lo espiritual. Bueno, se me escucha abajo, voy a intentar hablar más alto, perdonadme. Aquí Dios no ha creado las cosas al tuntún. Cada uno de nosotros tiene un complemento, exacto, un complemento perfecto. Aquí no hemos venido a estar solos, Dios no crea de esa manera. Y existe un complemento perfecto, donde la primera conexión que se da es a nivel energético espiritual. Y esa conexión se siente en el primer momento, segundo o tercero, pero es lo primero que se da, esa conexión. Por eso hay tantas, tantas, tantas personas, yo me voy a arriesgar y lo voy a decir, a lo mejor puede haber un 2% de toda la gente que practica tantra que llega a esa conexión espiritual tan elevada de conectar en donde los dos se fusionan, son uno con Dios. ¿Por qué?
Porque son parejas que vienen formadas por dependencias, por ego, por necesidades del ego, por apegos. Es muy difícil que se llegue a dar, es que no se puede dar, porque sería ir en contra del plan de Dios. Todos tenemos un complemento, todos dependiendo de nuestro nivel de amor interno hacia uno mismo. Cuanto más amor por uno mismo hay, más atraemos a ese complemento. Aquí solté la bomba. Y ese es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ahí sí que vamos a vivir esa conexión y luego lo otro es algo que va a ir dándose, esa conexión emocional, esa conexión mental y esa conexión física. Fijaros, siempre hemos creído que iba así. Así va cuando estás contigo mismo, cuando haces un trabajo contigo mismo y conectar con tu energía sexual. El trabajo contigo mismo siempre va a seguir ese orden. Estabas perdido o perdida mirando hacia afuera, con dependencias hacia afuera, entonces mi amor dependía del otro, cosa que no se va a dar porque no te puede llenar las ausencias que tú tienes, eso te lo tienes que dar tú. Cuando empiezas ese trabajo, ahí empiezas a hacer una ascensión dentro de ti, que va a hacer que llegues a, voy a decir, a esa unión con Dios, que llegas a esa unión con Dios. Entonces empezamos de fuera hacia adentro. Cuando estamos en ese camino, cuando estamos en una vibración ya alta de amor por uno mismo, es cuando empezamos a atraer a nuestro complemento. El plan de Dios está muy bien diseñado. O sea, la energía no juega aquí a los dados. La energía universal sabe lo que está haciendo, sabe cómo ha diseñado todo. Y eso es así. Entonces ahí sí que se da, sí que se da esa conexión espiritual, donde entonces es cuando sí que se puede empezar a practicar ese tantra. A practicar ese tantra para elevar todavía más esa conexión, hacer que se eleve más esa vibración, para conectar emocionalmente y para conectar mentalmente y físicamente. Es lo que se dice la unión de los siete cuerpos. Pero lo primero que vas a notar es la conexión espiritual. Esa es la primera. Pero ¿qué nos han enseñado socialmente? De conexión nada, solamente es, ah, mira, compartimos los mismos gustos, nos perdemos, ¿no? Por el físico, me atrae el físico, me atrae esta manera de ser de la persona, bueno, te atrae la máscara, nos atraemos máscaras con máscaras, nos hemos perdido ahí, nos hemos perdido en las máscaras, entonces según es mi máscara, pues voy a atraer otra máscara que vibre. Si yo voy con la máscara de el codependiente, pues va a venir el de la máscara de dependiente, ¿vale? Y ahí el sexo, ¿en qué se va a basar? En lo que nos han enseñado socialmente, porque socialmente nos han enseñado a unirnos de esa manera. Tiene sentido esto, pero a medida que vamos soltando esos patrones, a medida que nos vamos dando amor a nosotros mismos y podemos ir desbloqueando y limpiando todos esos miedos, todo eso que tiene el ego, que es esas máscaras y capas, que podemos ir desprendiéndonos a través de conectar con nuestra energía sexual uno mismo, es que todo empieza en uno mismo. Que no digo que esté mal que haya una pareja y quieran, por supuesto, es claro que se puede hacer, pero yo cuando trabajo con parejas, trabajo individualmente. Digo, no, esto no es que vengáis los dos. Tú por un lado, tú por otro, y luego trabajo también en conjunto. Pero aquí tú primero te tienes que amar a ti mismo, luego a ti misma, y ya vamos a ver qué unión sale, vamos a ver qué tipo de conexión hay aquí. Porque no se puede ir en contra del plan del universo, porque nos vamos a hacer daño, da igual, el plan del universo siempre nos va a estar empujando hacia su plan. Y es así. Entonces, volvemos a lo que decía al principio. Por un lado, importante retomar esa conexión con uno o una misma, y cuando hablamos de hacer el amor estamos diciendo algo muy bonito, que es que yo, cuando yo estoy practicando conmigo, me dedico el tiempo que me merezco y me dedico el tiempo que realmente me doy importancia y me doy un tiempo importante para mí para hacerme el amor. Y cuando yo hago eso y empiezo a explorarme, empiezo a conocerme, empiezo sobre todo a relajarme. Si yo no sé estar relajada conmigo misma, cuando yo me estoy haciendo el amor a mí, ¿cómo voy a estar relajada ante la presencia de la otra persona? Es muy complicado. Entonces utilizamos lo que es
todo el tema de la energía sexual para primero liberarnos nosotros y a partir de hacernos el amor y aprender a hacernos el amor y darnos amor, empezar a mirarnos con los ojos que nos mira nuestro gran maestro, nuestro Dios, que es con ojos de amor, y que se haga esa fusión, llegar a esa fusión. Cuando llegas a esa fusión es muy bonito y hemos desbloqueado mucho por el camino, porque hasta llegar a esa fusión uno mismo tiene que ir desbloqueando toda esa energía en forma de emociones que se va encontrando a la hora de liberarse en lo sexual. Con esa energía sexual la dejas moverse, pero tú la atiendes y vas con ella. No nos perdemos, repito, en los sentidos, no nos perdemos en lo físico, no nos perdemos en el ego. Se va a dar una conexión que te va a hacer seguir esa energía, que te va dando la información de cuál es el camino y qué es lo que tienes que ir desbloqueando. Yo he tenido, y no tengo ningún reparo en decirlo, yo he tenido experiencias conmigo misma en las que he empezado a llorar, he conectado con una parte de mí, he atendido, he limpiado, me he dado cuenta y he hecho una nueva elección de algún trauma que ha salido. Y entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Yo he atendido, vale, este trauma ya no pinta nada, he podido limpiarle y he tomado una nueva decisión y una nueva elección. A lo mejor esa experiencia que estaba todavía ahí, porque no estaba todavía atendida, porque tenemos un montón de cosas sin atender dentro de nosotros, un montón de partes y un montón de capas en forma de miedos, y parecen que son miedos diferentes, no hay núcleos de miedos, que tienes que llegar hasta ahí, y la energía sexual te ayuda a ello. Y a mí me ha pasado eso, y luego tomas una nueva decisión, y ya puedo soltar esto. ¿Por qué? Porque lo que estás soltando es ego, es historia del ego, pero se ha quedado ahí en forma de emoción. Suéltalo, ya no lo necesitas, porque eso estaba manteniendo cierto sistema de creencias en ti. Si tú has tenido una sensación de que nunca te han valorado cuando eras pequeña, por ejemplo, que no eras importante o que no te daban el amor suficiente o que has sufrido de algo, lo que te va a pasar es que eso que está ahí retenido te va a hacer tener un sistema de creencias de no valgo, no soy suficiente. No, por lo tanto, lo que estás haciendo es cargarte el sistema de creencias del ego cuando estás desbloqueando eso. Y eso lo haces primero contigo mismo. Puedes hacerlo también cuando estás con la otra persona en un encuentro. Posiblemente también nos haya pasado. Cuanto más relajación hay, más te dejas llevar totalmente por lo que se va dando en ese encuentro y puedes de repente llorar, ¿no? Pero yo siempre aconsejo empezar por uno mismo, porque si no te amas tú a ti mismo, si no te sabes hacer el amor tú a ti mismo o a ti misma, es muy complicado eso, ¿no? Y es lo que os decía antes, que como nos hemos quedado en ese vaciar, porque cuando utilizamos la energía sexual no te va a hacer estar cansada o cansado, lo que te va a dar es más energía, vas a tener más energía, te vas a sentir bien. Esto además lo notamos con lo segundo, lo que os decía antes, en el encuentro con la otra persona, ¿no? Entre las parejas convencionales que siguen el sistema de creencias del ego y lo que el sistema nos ha dictado, que está basado pues en esas dependencias, en cómo te tienes que comportar para mantener ciertos patrones y lo que tiene que ser una pareja y lo que tiene que hacerse y lo que tal, y buscas esas conexiones, ¿no? A nivel mental, a nivel emocional, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y nunca se consigue llegar a ese estado elevado con esa persona de la conexión espiritual. Pero como os he dicho, es que no es posible, no es posible, porque eso está basado en un... está basado en el ego, está basado en las máscaras. O sea, cuando estamos desde las máscaras, nos unimos por las máscaras. Cuando vamos haciendo nuestro trabajo personal, va cayendo la máscara, por lo tanto, ya no hay máscaras, eso ya no, como no haya la misma vibración, eso no va a cuadrar. Por eso empezamos desde el otro lado y lo voy a repetir. Y esto me arriesgo, ya os digo que esto, yo dije que iba a remover mentes, incluso a los que venimos del tantra, porque a mí ya se me disparó todo cuando pude ver todo esto. Y es que siempre la conexión primaria va a ser la que viene dispuesta por el plan divino, por el plan de Dios, que es que tienes tu complemento y la primera conexión que se va a dar es la espiritual. A partir de ahí ya trabajas el resto. A partir de ahí, con ese complemento, tú lo que vas a trabajar es a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Pero lo primero que se da es el espiritual. Por eso en las parejas convencionales no se va a llegar a dar esa conexión espiritual, solamente se va a dar la conexión mental, se puede dar la emocional, se puede dar la física, pero no se va a llegar a dar totalmente una conexión que te lleve a los dos al encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque no es lo que ha diseñado Él.
porque se está viviendo desde lo que ha diseñado el hombre. Entonces, esa es la cuestión que os decía de la magia de Isis. La magia de Isis o la alquimia de Horus es un entrenamiento que se hace personal para llegar a la elevación o la ascensión de uno mismo a la fuente. A ver cómo pongo también palabras a esto. Al final buscamos eso, buscamos el amor completo y el amor completo es la fuente. Y tiene que empezar en uno mismo porque la fuente al final está dentro de uno mismo. Entonces, cuando empezamos a hacer estos entrenamientos, que saben muy, son entrenamientos muy de la conciencia, a través de la energía sexual, utilizan toda tu energía sexual para hacer una transformación de conciencia, que pase de una conciencia basada en el ego y en el miedo a una conciencia basada en el amor y en Dios. Eso sería lo que se trabaja en esos entrenamientos de la alquimia de Horus, ¿no? La magia de Isis, la magia sexual de Isis. Y lo que hace es que un proceso pueda ser mucho más rápido, un proceso de sanación de todos los bloqueos que tienes, de todos los bloqueos emocionales que tienes arrastrados, que están generados por el ego y por la experiencia del ego, ¿vale? Y todo lo que os comentaba antes, todos esos traumas o todas esas heridas y todos esos miedos que se han quedado ahí, ¿no? Nos ayuda a que ese proceso se acelere en estas alquimias, por eso se llama alquimia. Y hay una transformación de la conciencia, lo que se transforma es la conciencia completamente. Y entonces ahí, cuando hacemos eso, entonces desde esa nueva frecuencia, esa elevada frecuencia, que como os decía, hay que estar muy preparado o entrenada para sostener la frecuencia del amor. No creamos que no, no, hay que estar muy preparado, muy preparada. Entonces ahí es cuando de manera natural, de manera natural, porque es el plan, está así diseñado, es cuando tu propia energía ya vibrando en esa frecuencia de amor propio, en esa frecuencia de amor hacia Dios, de esa frecuencia en donde la fuente y tú ya sois uno, donde reconoces ya solamente una voz, ahí es donde se va dando más el acercamiento del opuesto, de tu opuesto, que está diseñado perfecto para ti. No va a haber nadie más perfecto o perfecta que tu complemento. No lo va a haber, es que está diseñado es que está diseñado para ti. Y es precisamente para elevar al siguiente y ascender al siguiente nivel, ascender a un nivel mucho más alto, ¿no? Y ahí es donde la unión de esas siete, de esos siete cuerpos, digamos, se va trabajando con tu complemento. Se van trabajando. Pero ya está la conexión más importante hecha, que es la espiritual, porque esa ya viene hecha de serie y lo hemos estado haciendo al revés. Entonces, bueno, ahora, un poco visto esto, ¿tenéis alguna pregunta o alguna duda? Porque a mí no me importaría contestar. Sé que alguien había escrito antes, ha montado en Instagram la noche, sí, se va a quedar aquí en Instagram. Alguien había hecho también un comentario por ahí. Me vais a disculpar porque es que como estoy con el móvil y es que salen tan pequeñitas las letras que no veo nada. Vamos a ver. Confiamos en ti, lo que digas o las palabras que salgan son importantes porque nos abren las mentes. Vamos a ver. Me encanta que confiéis en mí, pero tenéis que confiar en vosotros. Tener fe en vosotros y creer en vosotros. O sea, yo aquí os puedo contar mil milongas, pero no me tenéis que creer, sino experimentarlo con vosotros mismos. Experimentar vuestra ausencia de amor. Ya lo habéis experimentado, ¿no? ¿Durante cuántos años lleváis con ausencia de amor a vosotras o a vosotros mismos? Abandonándoos, dejándoos en segundo lugar, no poniéndoos en primer lugar, no dándoos importancia, buscando la valoración de los demás, el reconocimiento de los demás, agradando a los demás, siguiendo los patrones sociales. Y llega un momento en que sientes que dices que todo se descoloca y dices, ¿qué pasa, no? Pues ¿qué pasa? Porque pues que estamos sufriendo desde todo eso, ¿no? Y además es que no estamos teniendo ni siquiera una vida plena, no estamos creciendo. Nos damos cuenta que no estamos evolucionando hacia ningún lado. Esa experiencia ya la hemos tenido. ¿La queremos seguir teniendo? Yo no. Entonces hay que hacer un cambio de conciencia, ¿no? Hay que hacer una transformación de la conciencia
para vivir desde no esas dependencias y esos apegos y desde el miedo y desde la culpa, y qué horror. Yo es algo que digo, cada vez que me salta algo, digo, vamos a limpiar ya y vamos a hacer otra transformación, ¿no? Es experimentarlo y transformar el empezar a hacer esa evolución hacia ese cambio de conciencia, que no es un cambio, es recordar quiénes sois. A través de la energía sexual vamos recordando quiénes somos. Nos hemos reprimido muchos años. Yo me acuerdo leyendo, creo que fue a Osho, no sé si fue a Osho, o a Deida, o a la Marlene, bueno, ya no sé, no sé exactamente a qué autor, ¿no? Que decía, madre mía, cuando uno ha estado tantos años reprimido en cuestión de la energía sexual, ¿cómo lo nota a lo mejor cuando vive de repente una experiencia en la que puede liberar toda esa energía y darse cuenta todo lo que estaba reprimiendo? No son muchos años de represión y es como uno se da cuenta de cómo recupera el poder cuando de repente puede liberar toda esa energía en un ambiente o en un entorno o en un encuentro de confianza total y de amor y de conexión, y de uno se da cuenta de todo, del gran potencial que tenemos. Pero como le hemos estado reprimiendo durante tantos años, nos hemos creído que hemos perdido todo ese potencial. Y de hecho trabajamos con unas creencias que son absurdas. Hay muchas, como por ejemplo pues esa creencia de cómo las mujeres lo arrastramos mucho, de ay, que cómo me voy a tocar, cuidado ahí, tienes una creencia, mira a ver, tienes algo bloqueado. La energía sexual tiene que ver con la abundancia, el entregar, dar y recibir. Si yo no entrego, si yo no me entrego totalmente a la experiencia de mi energía sexual, tengo bloqueos que tengo que sanar. Y eso lo voy a ver además, puedo utilizar la energía sexual para romper ese bloqueo, para limpiarle o para desbloquearle y darme cuenta de que ese problema de dar y recibir, de entregar, porque más yo me gusta utilizar la palabra entrega, de entregarse a dar y recibir, tiene que ver mucho con la abundancia. Es que va conectado a todo. Entonces, ¿cómo vas a recibir abundancia en tu vida si no te estás entregando a recibirla? Y eso pecamos mucho de ello, lo tenemos muy bloqueado. Y eso lo vamos a ver, lo vemos enseguida en nuestras relaciones. ¿Cómo es nuestra entrega? Pero ya no hace falta en nuestras relaciones, es que con una misma o con uno mismo, si tú te estás reprimiendo para darte placer y darte disfrute. Y estamos hablando de un disfrute interno, no nos quedemos en la capa física. El disfrute de conectar contigo y de conocerte, el placer de poder llegar a fusionarte con tu fuente. Si tú te estás quitando todo eso, tienes un serio bloqueo de problema porque te estás quitando también del disfrute de la abundancia en relaciones, en el amor, en el trabajo, en lo económico. Todo es energía, todo, todo. Entonces ahí tú estás bloqueando eso. Por eso yo, cuando hacemos los entrenamientos, trabajamos mucho eso, la entrega a dar y recibir. Y empezando por una misma, si tú te estás reprimiendo contigo misma, tienes la energía muy bloqueada y posiblemente ahí haya mucha frustración y odio. En el hombre pasa lo mismo. Entonces al hombre le debería de llenar de energía, pero se vacía para las tensiones, para soltar las tensiones, entonces vacía, y la mujer no es un recipiente donde vaciar. Pero es que cuidado con las mujeres, cuidado también, porque no hay entrega, no hay una entrega total. Pero es por esto todo, por lo que hemos estado viendo y diciendo, ¿no? Que hay muchos bloqueos que no estamos trabajando, y cuando hay bloqueos hay estancamiento, y cuando hay estancamiento no hay crecimiento. Y lo voy a volver a repetir, cuando estamos con bloqueos y no les estamos atendiendo, lo que estamos haciendo es estancarnos y no seguir evolucionando. No vemos el siguiente paso hacia el que tenemos que ir. ¿Alguna preguntilla? Aida, gracias a ti por escuchar. Son tres, alma, cuerpo, mente. Bueno, hay muchas cosas ahí, no lo sé, no voy a aventurarme. Es la experiencia lo que nos va un poco llevando a cada cosa, ¿no? Pero no nos vamos a perder en si... Para mí mente es todo, ¿eh? Para mí somos un pensamiento de Dios, pero un pensamiento bonito de Dios. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que poner como nombres
a las cosas, para no, no haría falta, nos perdemos en las etiquetas, cuando todo es lo mismo, todo es la fuente, hasta este bolígrafo es la fuente, hasta estas gafas son, es la fuente. Entonces, lo que pasa es que intentamos poner nombres a las cosas y bueno, espero que os haya valido de algo esto que hemos compartido. Os voy a comentar, vamos a preparar un grupo, solo voy a coger 10 personas, suelo coger solo 10 personas para los entrenamientos en la alquimia sexual de Isis y la alquimia de Horus, tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Que vamos a comenzar el día, esperar que, ¿ves? Sin gafas yo no veo, que yo no sé cómo hacen los números tan pequeños. El 20, lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes 25 de febrero. El viernes 25 de febrero vamos a hacer un grupo, 10 máximo. Yo lo siento, no puedo trabajar con más porque hay que limpiar muchas cosas, desbloquear muchas cosas y me gusta dar que entre todos nos ayudemos, pero sobre todo que sea algo lo máximo personalizado posible, pero son entrenamientos, a mí me gusta mucho con este tipo de encuentros. Y quien esté interesado o interesada, que me escriba por el privado y os paso toda la info, porque va a ser durante 4 viernes seguidos, ¿vale? 2 horas cada viernes vamos a estar haciendo el entrenamiento para que sepáis todos los ejercicios, cómo se hace, cómo se desbloquea, cómo se conecta, cómo vamos ascendiendo de nivel para llegar a esa fusión con la fuente. Y para ir quitando esos bloqueos. Cuando hacemos este entrenamiento sale mucho, siempre me preguntan el tema de la abundancia, sale, porque y lo vais a ver los que participéis, para ver cómo va funcionando cada desbloqueo que vamos haciendo a través de la energía sexual, de todas estas, de la alquimia sexual de Isis y la, perdón, de la magia sexual de Isis y la alquimia de Horus, cómo vamos ascendiendo y cómo vamos desbloqueando y sanando. Y cómo se trabaja a nivel de la abundancia. Y no os perdáis con lo económico, que sí, que la abundancia también en lo económico, que es una energía, pero es todo, la abundancia es todo, y a veces no disfrutamos ni de un café. Y eso también es abundancia. El universo es muy inteligente, esto lo siento que lo tengo que decir. El universo no te va a dar más de lo que no sepas manejar. Si no sabes disfrutar de 1 euro, y esto ya os lo digo, desde luego que no te va a dar 5. Y si por alguna casualidad te caen 5, vas a tardar en perderles lo que tal. Y eso pasa con todo, porque hay miedos, hay muchos miedos ahí respecto a eso, ¿no? Y también Dios no es tonto, Dios te va a preguntar, ¿para qué lo quieres? A mí aclárame, a ver si me merece la pena invertir esa energía, porque el dinero es energía. A ver en qué lo vas a invertir, convénceme, a mí dame claridad. A ver para qué lo quieres, a ver si me merece la pena invertir esa energía. Por eso yo digo, todo lo que invertamos en nosotros, en nuestra conexión con él, en nuestra sanación, en nuestro disfrute, en nuestro amarnos a nosotros mismos, porque desea lo mismo que nosotros, Dios desea lo mismo que nosotros, o sea, que es así, que desea nuestro corazón, no el ego, que desea nuestro corazón, es el mismo deseo. Y te lo va a facilitar, pero tienes que ser muy claro. Y te va a decir, bueno, ¿para qué quieres esto? Y entonces es cuando te lo da y te viene, pero tienes que dar antes de recibir, eso ya no lo sabemos, ¿no? Todavía no. Lo que no te des a ti no lo vas a recibir de fuera, ¿vale? ¿Qué horas los viernes? ¿A qué hora empieza el viernes? Empezamos de 7:30 a 9:30. De 7:30 hora España a 9:30, ¿vale? Eso es el horario que vamos a tener de los entrenamientos 4 viernes. Durante 1 mes, tiqui, 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 tiqui. Y sí que advierto que esto no es que vengáis el viernes y nos olvidamos hasta la semana siguiente. Se practica durante toda la semana. Aquí el camino de Dios va rápido. El camino de Dios es el fácil. Ir sanando rapidito es el fácil. El del ego es el difícil. ¿Vale? Así que nada, si no tenéis ninguna duda más, de verdad, si queréis, me escribís y yo pues, os contesto a lo que haga falta. Muchísimas gracias, espero que hayamos comprendido alguna cosita y nos vemos la semana que viene, que no sé de qué hablaremos la semana que viene. Un besazo enorme y muchísimas gracias por estar aquí a todos.